Ahora vamos a ver una magia increíble con cubos de Rubik de mi compañero Raymond, el vídeo que hicimos de la entrevista del otro día. Y la verdad es que son unos trucos increíbles que vais a alucinar. Así que, ¡vamos a ello! Muy buenas a todos, amigos magos. Mi nombre es Pablo Costas y bienvenidos al canal de Aprender Magia Gratis. Hoy estamos aquí con un compañero, bueno, más que compañero, es un gran amigo mío ya. Ya lo habéis conocido en la entrevista. Y nos va a deleitar con un poco, es un vídeo muy especial, porque nos va a hacer magia en directo aquí con cubos de Rubik, que es su especialidad, bueno, es su magia, ¿verdad? Es tu magia. Soy un friki, ¿qué puedo decir? Pero está ¿qué bien? Tal, Pablo? Yo soy friki de las cartas. Exactamente, no, cada loco con su tema, ¿no? Entonces, bueno, nos va a hacer unos trucos de magia con cubos increíbles, así que chicos, disfrutarlo porque la verdad es que es increíble verlo. Así que, ¿qué nos vas a hacer? Pues mira, un cubo de Rubik, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Ya solo con que has hecho eso, ya ves. Ya, esto ya es magia. Puedo hacer un tutorial de esto, si quieres. Bueno, sabéis que el método convencional es girar sus capas, ¿no? Así para resolverlo, sí, para resolverlo y tal, eso es lo más común. Pero yo lo que hago, en vez de girarlo, es acariciarlo, porque es muy cariñoso el cubo, ¿sabes? Y con eso ya... Fíjate, aunque está mezclado, según lo voy acariciando, fijaos por qué, os va a dar la sensación de que el cubo lentamente como que se va resolviendo, como que sus colores vuelven a su ser hasta un punto que se resuelve, que es muy cariñoso el cubo. Yo no tengo ni idea cómo se hace esto, de verdad, porque yo no manejo magia de cubos y la verdad es que es alucinante. Pero tiene más facetas el cubo, ¿eh? ¿Es muy difícil? Bueno, hay que tener cierta complicidad con el cubo. Ya, hay que estar muchas horas con él. Lo manejas demasiado. No, claro, es que hay que... Pero mira, tiene más facetas. Voy a ir mezclando y tú cuando quieras me dices, detente. Vale. ¿Vale? Venga, cuando quieras. Así. Vamos a dejarle que mezcle bastante bien, ¿eh? Sí, a ser posible hoy. O sea, el vídeo que no se pase. No, pero mezcla. Luego me dicen que la gente me lo pone difícil, pues yo quiero también ponerte difícil. Venga, alto, ahí está. Aquí me paro, mira. Sí, como tú me lo has dejado. Voy a intentar resolverlo nada más que 3 segundos lanzándolo al aire y por detrás de mi espalda. No me lo creo. Todo eso. Yo no me lo creo. ¿No te lo crees? Mira, no. Déjame hueco porque esto... A la de tres, contamos todo. Fuerte. Uno, dos y tres. Y está completamente resuelto. Es que es acróbata el cubo, pero claro, tú, Pablo, sé lo que estás pensando. Este cubo no tiene pegatinas, sino pantallitas que se manejan con un mando a distancia. Yo creo que es un cubo trucadísimo. ¿Puedo verlo? O, claro, puedes pensar que hay raíles por los que se mueven las pegatinas. Es normal, además. ¿O es un cubo eléctrico? No, no creo. No. ¿Sabes por qué? Porque el eléctrico soy yo. Mira qué pelos. Puedes ver que es normal, claro. Lo puedes eso, mezclar y tal. Con cualquier cubo se puede hacer. Es de los normales. Pero mira, tengo aquí otro que es versión de bolsillo, ¿no? Espera un momento, antes de que termine este juego, porque sí quiero decir, chicos, si queréis aprender magia con cubos, en Ninja de la Magia hay un curso que explica magia general y que además hay trucos con el cubo de Rubik. Así que no dudéis, porque los cursos de ninja son increíbles. De hecho, bueno, yo te he mostrado algún vídeo y te han molado, ¿verdad? Sí, me ha encantado. Están chulos, además que controla mucho la magia de cubos. Son increíbles, chicos. Meteros en Ninja la Magia, mirároslo porque merece la pena comprarlo. Pero bueno, vale, sigue, ya quiero saber cómo. No, mira, es una versión de bolsillo, ¿no? Del clásico 3x3. Sí. Lo que pasa es que también tiene derecho a ser resuelto, digo yo, ¿no? Así que lo voy a intentar resolver. Lo que pasa, Pablo, tú que estás aquí cerquita podrás ver que las capas son tan finas, tan pequeñas, que en las manos es incómodo, ¿no? Así que, damas y caballeros, no lo voy a hacer con las manos, sino, ¿sabes cómo, Pablo? Con ayuda de la magia, con la boca. No me lo creo. Sí, amigos. Sí, con la boca. Espera, pero esto que te dicen las chicas luego, que si haces eso con la lengua... Bueno, ¿qué puedo decir? Mira, vale, vas a hacer una cuenta atrás de 10 a 0, ¿vale? 10 segundos tardas. Sí, cuando yo te avise. Te voy a cronometrar, ¿eh? Cuando yo te avise. No hace falta ni cronómetro. Bueno, bueno, te voy a vigilar. Pues un tío exigente, ¿eh, Pablo? Venga, yo te aviso, ¿eh? Va, te doy un tiempo. Joder. Vale. ¿Estás listo? ¿Listo? Vamos. Mira. Vale. Yo solo con las caras que puedo ya. Vale, te queda todavía. Ya, no jodas, no has pasado. Ahora ya. ¿Ya lo tienes? Al final. ¡Conseguido! Increíble, tío. No me lo Oye, creo. Al final en menos de 10 segundos. Bueno, pero ese no me lo vas a dejar a examinar, ¿eh? Porque no me apetece. No te apetece. Oye, si te das asco, estoy vacunado, ¿eh? Lo prometo. No, quédatelo, porque es mejor para ti. Bueno, es que. Pero veo que es esto, normal. Pablo, también. Ya ves que. Déjalo aquí encima, venga. Nada, no quiero. Oye, además esto es muy fácil de hacer porque este cubo está chupado.
Este es el nivel. Se te da mejor, se da mejor la magia. Mejor magia que he hecho. Oye, pues nada, joder, alucinante, ¿eh? Oye, pues estos vídeos, yo creo que voy a llamarte para que hagas más magia por aquí, porque seguro que a la gente le gusta. Yo soy en directo esto, básicamente. Pero con lo poco que me has mostrado, joder, bueno, y veo que te ganas la vida con esto, ¿no? Con el tema de la magia. Sí, sí, yo la magia 100%. Bueno, ya nos contaste en la entrevista. Pues nada, chicos, ya sabéis, si queréis aprender magia con cubos de Rubik, podéis contactar incluso con Raymond, por aquí dejamos su Instagram. Si queréis hablar con él, preguntarle cualquier cosa, yo creo que os atenderá, ¿no? No tenéis muchas fans todavía. No, bueno, miraré en mi agenda a ver si tengo un hueco y ya. Pero bueno, así que ya sabéis, chicos, suscribiros, comentar, dejar un buen like y seguramente se vengan más vídeos como este. Traeré invitados con magos increíbles para que nos hagan un poco de magia y a lo mejor incluso que nos enseñen algo. ¿Nos has enseñado con algún vídeo, tío? ¿Algo con cartas o algo? Algo enseñaré. Bueno, venga, algún otro vídeo veremos. Así que, chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!